Definida como el arte de criar y seleccionar palomas, tiene su mayor esplendor a partir del siglo VIII con la invasión de los árabes, los cuales eran grandes amantes de la cetrería y del juego o divertimento con unas determinadas razas de palomas. Razas que ellos trajeron y que posteriormente fueron cruzadas con las autóctonas de la península, dando lugar a otras variedades que con el paso del tiempo se convirtieron en nuevas razas. En el siglo XI, el médico y botánico Ibn Wafid escribe el libro de agricultura, donde detalla las características que poseían algunas de las razas existentes en esa época. Una de ellas, a la que denomina la alaraca, y que en castellano significa temperamental, se caracteriza principalmente por las dotes de seducción y conquista que utiliza el macho con la hembra. Este comportamiento consiste en que, una vez que el macho ha divisado una hembra, este se dirige hacia ella, la sigue en su vuelo durante algunos minutos para luego adelantarla y tratar de que sea la hembra quien le siga a él. Si esto no ocurre, el macho volverá tras ella hasta que consiga seducirla y atraerla hacia su palomar. Conocidas tales dotes de seducción y conquista, es utilizada para capturar otras palomas, bien como simple divertimento o para lucro personal, lo que obliga a la justicia en el siglo XII a controlar el comercio de estas curiosas aves, a las que denomina palomos ladrones. Nombre poco adecuado para este ave, que como mucho conquista, enamora y rapta, pero nunca roba. El interés por estas palomas iba aumentando con el paso del tiempo, y así lo demuestran documentos que se conservan aún en nuestros días, como la carta de los Reyes Católicos a la ciudad de Murcia en el año 1488, donde dan órdenes a su justicia para la protección de los palomares y palomos de esa ciudad. Un dato más del prestigio que disfrutaban los aficionados del siglo XV es que su juramento era prueba suficiente ante los tribunales para castigar a quienes se apropiaban o mataban palomos. Con el paso del tiempo, esta afición, que se practica con carácter deportivo, va tomando más auge, por lo que se crea en Valencia, en 1944, la Federación Española de Colombicultura, que sirve de alianza entre todos los aficionados a este antiguo arte de criar y seleccionar palomas. Los lugares donde más arraigada está la colombicultura es precisamente donde los árabes tuvieron mayor influencia: Levante y Andalucía. Esta práctica no ha tenido en estas zonas la misma evolución, ya que en el Levante su principal objetivo ha sido conseguir un tipo de paloma que, aprovechando el extraordinario celo de la raza, paloma buchona valenciana, esta ha sido cruzada con otras más ligeras y resistentes, obteniendo un palomo en el que destaca su constancia, bravura e inteligencia para atraer a la hembra a su palomar en competencia con otros ejemplares. Hoy en día se les conoce como palomos de pica o palomos deportivos.
¿Hace algo, hace años? Grupos de la fiesta. En Andalucía, el aficionado cría y selecciona con dos objetivos. Uno es crear nuevas variedades en las que busca un equilibrio entre la belleza externa del animal y su comportamiento en vuelo. El segundo objetivo es mantener antiguas razas que han ido transmitiéndose entre aficionados de una generación tras otra. Esta forma de practicar la colombicultura ha permitido la existencia de algunas razas muy antiguas, como el buchón rafeño, que tiene su origen en el siglo XI con el cruce del antiguo buchón español y un tipo de pequeñas palomas africanas traídas por los árabes y conocidas como búho africano por el parecido que tienen a través de su corto pico y cabeza redondeada. El buchón rafeño está considerado como el rey de la seducción y la conquista. Es un animal sumamente meloso con la hembra. Mientras arrulla, da unos saltos girando alrededor de ella para conquistarla. En su aspecto externo, hay que destacar la cabeza ancha y corta. Las carántulas nasales, también llamadas rosetas, deben ser anchas. El ojo, pigmentado de un rojo muy vivo, está bordeado por un ribete amarillento. Muy importante en esta raza es el pico, ya que debe ser corto y grueso. El buche, de amplia superficie, tiene un pliegue vertical en el centro llamado rafe, y de ahí su nombre, rafeño. Raza con 9 siglos de antigüedad que, gracias al esfuerzo y constancia de muchos aficionados, hoy en día podemos disfrutar de su contemplación. A partir de 1977, los aficionados españoles a los palomos de raza antigua y a través de la Federación Española de Colombicultura establecen cuáles deben ser las características o el estándar que define a cada una de nuestras razas de palomas. Para saber qué ejemplares son los más puros, se celebran exposiciones donde los colombicultores inscriben sus mejores palomos, los cuales son examinados por jueces que tienen la importante misión de vigilar la pureza de las razas. El nombre asignado a cada raza corresponde con el lugar de origen o bien con alguna característica de su cuerpo. La raza más antigua es el ya conocido buchón rafeño, que data del siglo XI. Le sigue el buchón marchenero del siglo XVI, morrillero y buchón gaditano en el XVIII, y ya en las primeras décadas del siglo XX, buchón laudino sevillano, buchón granadino, buchón colillano, buchón jiennense, terminando con el moroncelo en 1940. Hoy en día, la colombicultura cuenta con numerosos practicantes en todo el territorio nacional, lo que hace suponer un gran futuro para este arte tan antiguo que tiene como protagonista a la paloma, símbolo de paz entre los pueblos. Más adelante, en sucesivas semanas, les detallaremos las características del resto de las razas homologadas por la Federación Española de Colombicultura, culminando con un amplio reportaje sobre los palomos de pico. En nuestro primer reportaje sobre la historia de la colombicultura, les mostramos la raza más antigua de palomos buchones españoles,
que gracias al esfuerzo de los aficionados aún se conserva, el Rafeño. Otra raza que también ha sido posible conservar es el denominado buchón marchenero, de origen sevillano. Esta raza, el marchenero, es una de las razas más antiguas de España y es el palomo más ligero de peso, es todo pluma. Es muy característico que en el buche de este palomo esférico aparezcan entre las plumas del buche una especie de cerdas como esta, ¿eh? Es muy ligero de cara, poquitas carúnculas, pico fino y sobre todo lo importante es la concavidad del ala que tiene este palomo. Es el ala cóncava que lo tiene esta raza más que ninguno. Por eso le permite su vuelo lechuzado. Y su cola, en forma de langosta. Es un palomo de los llamados de postura. Esto quiere decir que para conocer algunas de sus características es necesario contemplar su vuelo. En el caso del marchenero, destaca su cola, de 12 cortas plumas, abierta y metida hacia adentro, en forma de cola de langosta, que le resta velocidad en vuelo. El buche hinchado o redondeado da al palomo la figura de una semiesfera volando. Una vez posado, parece un palomo de tamaño grande, debido a su abundante y esponjosa pluma, pero su estructura ósea, en comparación con otras razas, es pequeña. La coloración del plumaje en esta raza es muy variada. Su temperamento ardoroso y conquistador ante la hembra le ocasiona la ruptura de algunas plumas de la cola al presionarla fuertemente contra el suelo. Otra raza con grandes dotes de seducción y un comportamiento meloso hacia la hembra es el laudino sevillano. Este es un ejemplar de laudino sevillano macho de unos 4 años. La característica de este palomo, entre otras, es el desarrollo bastante grande de las carúnculas nasales. El pico debe de ser corto y engatillado, los ribetes de color amarillo pajizo, el ojo es preferible que lo tenga de un rojo lo más intenso posible. Es una raza que también tiene bastante capacidad de vuelo, es un animal que se adapta bien a su vuelo en libertad, es una raza de un palomo muy conquistador, muy meloso, muy seductor, puesto que es un palomo que tiene también su origen en el Rafeño y ha heredado de esta raza de algunas características muy importante. En cuanto a la pluma, pues se admite en todo tipo de colorido siempre que sea de pluma cerrada, es decir, siempre que sean pues todos morados, negros, azules, acobrizados, etcétera. Lo que no se, digamos que puntúa menos son ejemplares que tengan plumas entreguiadas de otro color, blanco, etcétera. Es el resultado de cruzar el antiguo laudino valenciano, de ahí su nombre, con el también antiguo buchón gorguero y el ya conocido rafeño. Es un palomo con gran apego hacia su territorio, pues aunque vuela grandes distancias en busca de la hembra, siempre volverá hacia su palomar. En los meses de junio y julio, los machos son separados de las hembras para disfrutar del vuelo que estos realizan en busca de nuevas hembras. Es aquí
cuando el laudino sevillano nos ofrece la mejor característica de la raza, su majestuoso vuelo. En los primeros años de este siglo se consigue en la provincia de Granada un palomo de proporciones y formas singulares que permiten diferenciarlo claramente de las demás variedades que se crían en nuestro país. En honor a su lugar de origen, es conocido como buchón granadino. Este es un buchón granadino en que sus características fundamentales en cuanto a la cabeza es que es plana por la parte alta, con las currículas nasales desarrolladas, tiene tres verrugas desarrolladas debajo del pico, el ojo, el ribete es de color rojo tirando a rosado y suele ser alto de patas, el buche no debe rozar el suelo y las alas deben estar plegadas por encima de la cola. Tanto en el buchón granadino como en el resto de los buchones, las características externas del macho no suelen coincidir con las de la hembra. Es en la cabeza donde más claramente se aprecian estas diferencias. El pico más fino y largo, carúnculas menos desarrolladas y la forma de la cabeza más alargada que en el macho. En esta raza hay una gran variedad de colores en la pluma, pasando del negro al blanco por una serie de grises, azulados, marrones y rojizos, todos ellos con una denominación propia. Así, según su plumaje, son llamados zarándalo, plata, cuervo, hasta cubrir todas las tonalidades posibles. Hoy en día, esta raza se cría principalmente en Granada, pero está muy solicitada por los aficionados del resto de España. De Granada pasamos a Sevilla, y en concreto a las bellas tierras de Morón de la Frontera, donde existió en fecha no determinada un palomo muy temperamental al que la gente llamaba palomo de celo. Este comportamiento, junto con sus plumas blancas en el buche y en las remeras, atraen al aficionado columbicultor que decide cruzarlo con un palomo de origen levantino, dando lugar al palomo que hoy es conocido como buchón moroncelo. El moroncelo debe ser de la forma siguiente: el pico acaramelado por detrás, pegado a las narices y negro por la punta. Las narices deben ser triangulares, gordas y lisas. El ojo debe ser, mientras más rojo, más intenso, mejor. La orla o ribete muy fino, rojo, siempre rojo, tapado con la pluma. Mientras menos pluma blanca tenga la cabeza, mejor. La medalla blanca y las alas blanca y negro y blanco, ya está. Es un palomo considerado como buchón, pero su buche es pequeño.
Entre arrullos se levanta sobre sus dedos, engatillando su esbelto cuello hacia arriba, aparentando mayor altura. Es muy nervioso e inquieto, pero sin acosar a la hembra ni tocarle en ningún momento de la seducción. En vuelo realiza grandes distancias de acompañamiento y búsqueda. Le gusta volar alto y con el cuello estirado, controlando en cada momento qué sucede a su alrededor. Su vuelo no es de acoso y persecución de la hembra. Él tira de ella, volando por delante, tratando de llevarla al palomar de la forma más dulce posible. Una de las razas que mayor interés despierta entre los visitantes a las exposiciones de palomos de raza, debido a su gran belleza de formas y coloridos, es el palomo buchón gaditano. El buchón gaditano es un palomo de tamaño mediano. Debe ser corto, ancho y esbelto. La cabeza es ligeramente acarnerada, en forma de hélice y estrecha. El buche debe ser redondeado, formando un globo con la cabeza y con el cuello, de tal manera que si se mira de frente nunca se esconda la cabeza. Otro rasgo importante de esta raza es la cola. La cola debe ser corta y estrecha. El buchón gaditano fue creado con el cruce de varias razas. Destacando entre ellas el palomo rafeño y el colillano. La variedad de color en su plumaje es muy extensa. Es una raza que tiene un gran apego hacia su palomar, debido a la selección que han hecho los aficionados gaditanos para utilizarlo en la llamada prueba del embreo, en la cual el macho volará con varias hembras que intentarán llevarle hacia su palomar. Esta especialidad dentro de la colombicultura se efectúa en Cádiz desde hace varios siglos. Y de Cádiz pasamos a Jaén. Tierra de aficionados con un gran interés por los palomos de raza. En estas tierras de olivares, los aficionados se esfuerzan en conseguir un palomo con gran resistencia en vuelo y grandes dotes de seducción. Lo que da origen a una de las razas más completas dentro de los palomos buchones, el buchón jiennense. Es
Esto es un palomo buchón jienense de 3 años y medio. La característica de esta raza es su cabeza acarnerada, como podemos ver, las narices triangulares y cerradas, pico recio, el ojo debe ser bastante rojo y el cerco gris intenso. El buche forma de pera cuando va volando y bueno, que sea anchito de aquí, y el tamaño, pues un tamaño mediano. La pata debe ser morada, como se puede apreciar, y que no esté calzada, con bastantes escamas. Tanto en el buchón jienense como en el resto de los palomos buchones, la incubación de los huevos y alimentación de los buchones normalmente no lo realizan la pareja reproductora, sino que los aficionados dejan estos cuidados a otras palomas, como por ejemplo las palomas mensajeras. La utilización de padres adoptivos se hace principalmente para evitar problemas que pudiera ocasionar a los padres biológicos la formación en su enorme buche de la papilla que servirá de alimento a los pichones. El vuelo del buchón jienense es realmente bello. Levanta su cuello y utiliza sus alas como dos grandes remos acompasados que permiten elevarle hacia el cielo en busca de la hembra que le acompañará en su majestuoso vuelo, luciendo su buche hinchado, aunque esto le exija un mayor esfuerzo contra el viento. Una de las razas más antiguas y al mismo tiempo menos conocida es el palomo morrillero. Tiene su origen en la zona de Alicante y posee una estética muy peculiar con respecto a las otras razas. Destaca la parte trasera y arqueada de su cuello, que los aficionados colombicultores denominan morrillo. De ahí su nombre, palomo morrillero. Su cabeza fina y alargada posee pequeñas carúnculas nasales con forma de corazón, quizá como señal de su carácter conquistador. Las alas no deben sobrepasar la longitud de la cola, y cuando el animal está posado, debe dejarlas caer por debajo de la cola. El ribete del ojo debe ser fino y amarillo pálido, aunque esto, como en el color del ojo, dependerá de la pigmentación del plumaje. Cuando vuela acompañado de una hembra, arquea su llamativo cuello y gira la cabeza, comprobando que la hembra le sigue hacia su palomar. La oportunidad que tenemos hoy en día los españoles de contemplar y dar a conocer a otros pueblos nuestras razas de palomas buchonas ha sido gracias al esfuerzo e interés que han demostrado a lo largo de la historia aficionados como don Rafael Yuste, considerado hoy en día como una de las personas que más han contribuido al conocimiento de los palomos de razas en nuestro país. Hoy, desde Sevilla, nos muestra al buchón colillano.
El buzón colillano se caracteriza por su pecho ancho, su buche formado por una pluma larga que le da la contextura y la forma al buche, por su ala formada por plumas anchas y bien montadas una sobre la otra, y por su cola, que debe ser llana, ¿eh? De ahí su nombre. El gran encanto de la raza está en su reposado vuelo, provocado por el movimiento de las alas hacia adelante, dando la sensación de que solo apoya las puntas de las alas para impulsarse hacia las alturas y contemplar desde allí el paso de otras palomas, entre las que posiblemente se encuentre su nueva compañera. Buchón colillano, les hemos mostrado 9 razas de palomos buchones españoles que, gracias al esfuerzo de muchos aficionados, hoy en día podemos disfrutar de su contemplación. Las cámaras de Jara y Sedal se trasladaron por diversas provincias españolas como contribución al conocimiento de estas aves que forman parte de la valiosa fauna española.